Uh, i live in serbia but i'm lebanese but i grew up in the us and if i mess it up are we on we are on <laughs> estamos listos Vamos a empezar. ¿De acuerdo? Sí, venga. Hola a todos y bienvenidos a esta sesión donde... Se hablarán de dinámicas coaliciones donde las personas van a compartir sus logros y responder a las preguntas. Tenemos a 14 oradores, son muchos, y tenemos un límite de tiempo, pero les puedo asegurar que seremos capaces de incluir a todo el mundo que está aquí sentado y que quiere hacer preguntas. Entonces, ¿cómo va a ir la sesión? Vamos a, di, a reducir las coaliciones dinámicas en pequeños bloques en función de los ámbitos en los que trabajan, en cuál ODS trabajan. En lugar de decir Objetivos de Desarrollo Sostenible, vamos a hablar de los ODS. Y además de las preguntas sobre su trabajo, tendremos tres preguntas principales sobre políticas. La primera pregunta general será de qué manera las políticas para la promoción de, eh, inter, de conectividad de internet se pueden diseñar para que sean más incluyentes de abajo arriba con más participación y asegurar que re, reflejan los comentarios de las eh, comunidades locales y luego el desarrollo de las tecnologías como IoT ¿Cómo podemos asegurar esto? a nivel de usuario final, pero también en cuanto a las medidas técnicas complejas de ciberseguridad. Y el último punto, con todas estas tecnologías inteligentes que se están desarrollando, ¿cómo podemos asegurarnos de que la regulación, la legislación y las políticas estarán centradas en derechos humanos y se centrarán en fomentar esos derechos? Y ahora ya, sin más, vamos a pasar al primer bloque de coaliciones dinámicas que tenemos que trabaja sobre diversos objetivos ODS, pero que además tienen todas algo en común, que fomentan la conectividad y la inclusión. Por supuesto, esto tiene que ver con un objetivo más general, como el, la buena salud, el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de, eh, la igualdad de género, etcétera. Y primero Quiero preguntar a Tons eh, algunas preguntas en la, co, la coalición dinámica. ¿Es conectada o no conectada? Christopher Yu, quiero preguntarle sobre su trabajo. Ya sé que ha trabajado sobre conectividad y no es la primera sesión de coaliciones dinámicas en la que modero. Y admiro el trabajo este que hacen año tras año. Sé que es muy importante... Eh, Obtener eh, trabajos aquí en las ODS, un crecimiento económico dinámico, etcétera. ¿Qué es lo que se ha hecho este año para conectar a los que todavía no están conectados y cuáles son los retos que se plantean aquí? Gracias Tatiana por esta amable introducción. Lo que estamos haciendo es recoger datos. Cuando hablamos de sobre los políticos. Siempre nos preguntan, nos piden información más eh, sólida. No solo quieren saber si tienen que dedicar eh, recursos a conectar a los no conectados. Esto ya está claro que tiene que hacerse. Pero quieren saber dónde invertir y cuánto. Y cómo movilizar a la comunidad de financiación. Para ello tienen que saber cuál va a ser el, el, el margen de mejora que va a traer cada inversión. ...y esto hay que hacerlo ⁇ para ver en qué medida contribuyen a los ODS. Entonces, hemos cambiado la, la priorización y empezamos a medir ahora qué es lo que trae esa conectividad. Entonces, vamos a hablar de varias cosas. Primero, tenemos una base de datos sobre las diferentes personas del mundo, los hemos contactado, hemos generado 120 estudios casuísticos que nos permiten recoger datos de manera que nos permiten hacer eh, comparaciones cruzadas. Muchos no recogen datos y los que lo hacen, lo hacen de una manera idiosincrática que no permite comparaciones y hemos descubierto que la tecnología aún no se enamora de ella y cree que es la solución a todas las cosas pero los datos nos dicen que las diferentes soluciones incluso en un país en las regiones rurales urbanas las más montañosas, las menos educadas, todos requieren diferentes tipos de intervenciones a nivel de dominio y de, y, de, y, de, y de demanda. Entonces, a veces no se obtienen esos resultados. Se necesita formación en las capacidades digitales, hay obstáculos que tienen que superarse y también lecciones de cómo hacerlo y qué es lo que va a funcionar y lo que no. Lo que es interesante para darles un par de titulares de lo que hemos aprendido. Muchas personas eh, piensan en el, eh, los gastos de capital, pero entonces a veces lo más importante es el eh, inicio de la inversión. Entonces, si al principio se pierde dinero, pues esto ya determina todo el proceso. Entonces. Como ya he dicho, tenemos que hacer también intervenciones en el lado de la demanda, pero las formaciones de capacitación digital se considera que es necesario, pero la gente no sabe qué significa. Son unas aptitudes básicas o más avanzadas, inicial o más una formación continuada eh, en las comunidades. Y estamos ahora estudiando estas diferentes implementaciones de manera concreta y hemos constatado que la mayoría de los proyectos no tienen ingresos, eh, reciben unas becas o financiación de la responsabilidad corporativa, pero no son autosostenidos. Algunos proyectos nacionales van a recibir financiación más adelantada, más adelantada, pero no reciben financiación de responsabilidad corporativa. Entonces. Se necesita un modelo de negocio para que estas iniciativas sean autosostenidas, autónomas. También hacemos estudios para ver el impacto de estas actividades sobre sanidad, educación, desarrollo eh, económico, como ha dicho Tatiana, utilizando el estándar, el patrón oro de los eh, ensayos eh, randomizados con controles y creemos que con ello podemos contribuir a la educación, a las capacidades digitales ya existentes y que luego hay ámbito para mejoras. Así que les alentamos, si están interesados, miren eh, la, la página onewellconnected.org y nuestra coalición dinámica o bien nos contactan directamente y les podemos eh, enviar toda esta documentación. Gracias, Chris, y gracias por cumplir el tiempo. Les puedo asegurar que yo quería iniciar esta sesión tan rápida que no me he presentado. Yo soy Tatiana Tropina de la, y mi comoderador, Mike Ogia, del Foro Global para Desarrollo de los Medios de Comunicación. Y ahora voy a tomar yo eh, la palabra porque la mayoría de las cosas que se está haciendo es muy importante aquí, pero también hay que tener en cuenta que una vez que la gente está conectada, ¿cómo hacemos para que sigan? Eh, beneficiándose de las oportunidades que les brindan Internet y las TIC. Ahora vamos a pasar a Gunela, porque por muchos años tu trabajo ha sido crítico para eh, saltar, para, para lograr cubrir estas, estas lagunas y para que esta tecnología sea accesible sobre todo para personas con discapacidades. Y esto se refiere al ODS 10 para reducir las desigualdades. Entonces, por la traba el trabajo que has hecho este año y por lo que nos has presentado, yo eh, veo que te has centrado en la participación de personas con discapacidades en gobernanza de Internet y ahora queremos saber cuáles son algunas maneras que utilizan para uh, alentar la participación de personas con discapacidad. ¿Qué es lo que se ha hecho, sobre todo en este último año? ¿Y de qué manera podemos hacer que los procesos de gobernanza de Internet sean más accesibles e, inclu e incluyentes? Gracias. Sí. Me encanta hablar después de Christopher, porque conectar a los no conectados es muy importante para personas con discapacidades en el sur global, donde existen posibilidades limitadas ahora mismo para personas con discapacidades. Y sabemos que más de un, hay más de mil millones de personas con discapacidades en todo el mundo. Así que hablamos aquí de muchas personas, sobre todo en el, en el sur global, pueden ser pueden estar el 85% de esos mil millones. Así que nos hemos centrado en el pasado y seguiremos haciéndolo en el futuro en alentar a personas con discapacidades a que participen en los procesos de gobernanza de Internet. Y una de las cosas que se dicen en el movimiento de discapacidad es que no se va a hacer nada sobre nosotros sin nosotros. La voz de las personas con discapacidades tiene que oírse. Y la coalición dinámica sobre, las, sobre accesibilidad y discapacidad ha sido una de las primeras eh, coaliciones dinámicas del IGF. Y una de las maneras en que trabajamos consiste en asistir y evaluar en qué medida es, eh, los, los lugares del IGF son accesibles. ¿Y cuáles son los recursos? Entonces, hemos estado discutiendo esto en un taller y, por supuesto, agradecemos la accesibilidad que se ha logrado en este, en este lugar, por supuesto, y además hay eh, voluntarios del anfitrión alemán que han ayudado a las personas con discapacidades para poder desplazarse por el lugar. Así que, a partir de ahí, nosotros hemos podido discutir juntos con el apoyo en este caso del eh, igf-sa para que capacitar a algunos de nosotros para que pudieran viajar aquí y pudieran desplazarse durante esta semana del igf la accesibilidad para personas con discapacidades es un tema bastante transversal nosotros creemos que podemos hacer de enlace muy bien con todas las coaliciones dinámicas que están aquí representadas, porque, por supuesto, estamos conectando a los no conectados, también con el IoT, que trataremos luego, cuestiones de género, etcétera. Esto todos son temas desde las. Per... Hay aspectos para las personas discapacitadas en todos estos ámbitos y el ODS, que es importante especialmente para nuestra coalición dinámica, es reducir las desigualdades entre países y dentro de los países. Este es el punto 10.2 que discute el empoderamiento y, la, y el fomento de la inclusión socioeconómica y política, independientemente de la edad, la raza, la etnia, el origen, la religión eh, o el Estado, eh, el estatus económico. También nos referimos a la Convención de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidades firmada por más de 180 eh, personas, países. Y esto requiere que los gobiernos Cumplen, cumplan determinados artículos de esta convención. De esto puedo hablar más tarde. Así que muchas gracias. Tatiana. Gracias. Y de nuevo, gracias también por cumplir el tiempo asignado. Sí, realmente genial. Yo me voy a quedar un poquito más aquí. Bien, entonces vamos a hacer más seguimiento respecto a inclusión, porque yo creo que este es un tema muy importante aquí en esta sesión. ¿Está Stuart aquí? Sí. Stuart, perdona. Sí, llegó un poquito tarde. Claro, creo que sí, llegó un poquito más tarde. Stuart, estoy encantado de verte. Stuart trabaja sobre tema de acceso eh, público en las bibliotecas. Las bibliotecas se han. Se han se han convertido en lugares clave para obtener eh, conectividad en lugares donde la conexión no es muy buena o donde las capacidades digitales no son muy avanzadas. Entonces, tu coalición dinámica también se conecta, trabaja en el ODS 17. Y en este caso, con tu coalición que ayuda a la gente a acceder a Internet, y que te centras en las te centras aquí en, en las bibliotecas. En tu experiencia, un elemento de los más importantes que apoyará a las, eh, a las bibliotecas a ser lugares de punto de acceso de Internet. Eh, ¿Cuáles van a ser estos puntos y qué políticas son necesarias? Sí, eh, te, hemos tenido una reunión de nuestra coalición dinámica, perdonad el retraso, y ahí hablamos la primera parte de tu pregunta: ¿Cuáles son los entornos de políticas que necesitamos para tener éxito en nuestra tarea? Yo creo que es importante recordar que tenemos. Eh, eh, 400.000 bibliotecas en todo el mundo. Creo que es uno de los actores más importantes porque son 400.000 puntos de Internet de acceso público y esto es muy importante. Entonces, realmente somos bastante extraordinarios en este aspecto. Lo que queremos en cuanto a los marcos de políticas que conecten a las bibliotecas y que. Eh, queremos acceso de alta velocidad donde sea posible y para ello queremos asegurarnos de que las bibliotecas estén incluidas en los planes de banda ancha como parte del plan de, de desarrollo nacional. Queremos ser incluidos también en ellos y en cualquier otro plan que tiene que ver con los ODS. En nuestra sesión nos centramos en el alcance, en la situación en la que estamos y hemos investigado en toda nuestra coalición y hemos visto eh, 30 hay dos planes en los que las bibliotecas están en esos planes nacionales, pero bueno, tenemos que seguir trabajando y estamos, nos sentimos muy también muy alentados por el informe del, eh, del Banco Mundial, porque allí se habla de nuestra, de nuestra posibilidad de aumentar la eh, conectividad. Hemos sido muy productivos. Hemos desarrollado principios sobre acceso público, que es un marco para trabajar aquí eh, en el IGF para poder llegar al acceso universal y público. También hemos contribuido al eh, trabajo inter, eh, eh, interseccional para poder conectar al siguiente, a los siguientes mil millones de personas. Y también hemos desarrollado una caja de herramientas de políticas públicas con elementos clave que ya he mencionado y los pasos que hay que tomar para crear este eh, entorno capacitador. Y este es un gran punto para empezar a entender qué es lo que necesitamos. Muchos miembros de nuestra coalición dinámica han participado en la, eh, la P4PA la eh, cooperación para el acceso público y hemos trabajado en Túnez centrándonos en la capacitación digital allí y también hemos trabajado con el panel de alta de alto nivel del secretario general sobre la digitalización y estos son los puntos que quería mencionar aquí muy bien gracias y has estado muy bien eh, cumpliendo el tiempo muchas gracias Tatiana te voy a pasar la palabra like to make Bueno, si me permitéis, eh, voy a hacer una pequeña pausa para ver si tenemos ya cuestiones del, la, del auditorio o de Internet o ustedes tienen quizás eh, preguntas a las demás coaliciones dinámicas. Si no, pasamos a la próxima coalición dinámica, a la conectividad de la CUN. De las comunidades. Jane Coffin debería estar aquí. Carlos Moreno ha venido eh, para reemplazarle. Gracias por haber venido. Sí, bueno, bueno me, me confundí un poco porque no vi a Jane. Usted está tratando sobre todo los temas de la conectividad y la inclusión, pero sé que su enfoque es algo diferente porque se centra sobre grupos locales e in situ en las comunidades mismas, muy democrático, buscando eh, caminos alternativos para eh, encontrar acceso y para todos. ¿Y qué es lo que hacen ustedes para lograr los ODS? ¿Qué hacen para la inclusión y cómo encaja en el trabajo de, el trabajo de otras coaliciones dinámicas? Muchas gracias. Bueno, como ustedes ven, no soy Jean Coffin, pero he venido para reemplazarla. Me llamo Carlos Moreno. Y yo be, llevo eh, un cierto tiempo, desde 2016, en este DC. Y desde aquel entonces eh, eh, publicamos un informe anual en el que eh, los miembros de nuestra coalición dan a conocer sus opiniones. Y es una publicación muy importante para nosotros, para poder propagar nuestras ideas, nuestros enfoques. Y estos son enfoques de todo el mundo. También he venido tarde porque yo eh, he tenido todavía algo que hacer para mi coalición dinámica y en cuanto a las sinergias entre nuestras dos coaliciones dinámicas nosotros también, eh, eh, también tenemos que ver con el partenariado para acceso público y sería, sería más fácil si no tuviéramos eh, si estuviéramos separados en diferentes reuniones, pero de esa manera eh, aquí podemos discutir muy bien. Ahora volvemos sobre los ODS y quizás también sobre eh, los. Eh, eh, la, la coalición en cuanto a eh, enfoques dinámicos, porque. Siempre se trata de la conectividad en los pueblos, en los lugares pequeños, y mucha gente pensó que no iba a ser posible. Pero hemos podido probar que existe este, este acceso alternativo. ¿Qué es lo que tenemos que ver con los ODS eh, A9C, por ejemplo? Acceso universal y eh, accesible en cuanto al dinero, sobre todo en países menos desarrollados y cómo se mide este objetivo, pues eh, viendo las estadísticas podemos ver el crecimiento de la utilización y eh, vemos también que hay un la tendencia creciente porque cada vez cada año hay más personas conectadas. la velocidad eh, de, del crecimiento está sin embargo menguando y estamos eh, llevan, llegando a un, una plataforma así que necesitamos más alternativas enfoques de las comunidades el modelo hasta ahora que hemos tenido hasta ahora y el eh, doctor Martin Doreen eh, lo mencionó anteriormente. Mm -hmm. eh. dijo que necesitamos otras posibilidades, otros caminos. Y eso es algo que subrayamos en nuestro informe. Se trata de la política, se trata del marco regulatorio que necesitamos para estos nuevos eh, enfoques eh, para las comunidades. Muchas gracias. Ahora hemos planificado cinco minutos para preguntas y yo quisiera aprovechar estos cinco minutos. Una pregunta que afecta a todos. Hemos escuchado las palabras marco político, regulación, inversiones. Y yo tengo una pregunta que me... Porque yo a mí me gustaría saber en cuanto a su trabajo... Depende de inversiones, de herramientas existentes, depende del dinero o de lo que personas dan en cuanto a herramientas que ya existen, que solamente se utilizan quizás de otra manera para capacitar a las personas. ¿En qué medida dependen de fuentes financieras o de herramientas o tienen que seguir invirtiendo para desarrollar nuevas tecnologías? Bueno, yo pienso que necesitamos todo. Lo que es interesante y lo que hemos visto en este foro que diferentes empresas tecnológicas eh, cooperan, Telefónica, Facebook, por ejemplo, intentan, <coughs> intentan influenciar el gobierno en el sentido de que se eh, eliminan barreras, porque ahora quieren, quieren abastecer regiones con modelos de gobernanza diferentes muchas veces eh, los modelos anteriores tradicionales no funcionan y entonces se necesitan nuevos modelos hay que ver las condiciones in situ educación nivel de educación qué marco legislativo se necesita y luego vemos que hay también áreas donde no funcionan estos modelos Pero lo primero que hay que hacer es entenderlo, porque los recursos financieros están limitados y hay que ver cómo mejor aplicarlos. Ya hay mucho que podemos hacer y que estamos haciendo, pero también necesitamos nuevas tecnologías. Siempre hay que ser creativos. La política, la parte política, dicen que quieren ser más flexibles en cuanto a la regulación. Y solamente podemos aprender haciendo experimentos. Gracias Stuart. Una gran parte de su trabajo depende de la financiación, pero las bibliotecas eh, forman parte de un sistema público. Tiene ventajas y tiene desventajas, porque cuando hay mucho dinero es muy positivo, pero cuando ya hay menos dinero, pues las bibliotecas eh, tienen desventajas. Deberíamos hablar sobre el, el ODS 17. Alianzas es lo más importante y es algo que sabemos hacer muy bien. Nosotros cooperamos con todos que quieren cooperar con nosotros. Y creo que es una, una manera eh, muy favorable para promover proyectos de conectividad. Eh, eh, precisamente en el meeting anterior, eh, hemos hablado sobre eh, los fondos, Universal Service Fund en Kenia y Uganda. Fabuloso, pero si hay menos dinero hay que seguir trabajando. Quizás podemos incluso invitar a Microsoft a trabajar y colaborar con nosotros. Muchas gracias. Cierto, financiamiento siempre es bueno y es importante sobre todo. Pero en un paso posterior, por lo menos en el área de la conectividad de las comunidades, la financiación es un problema. Porque sí, hay mecanismos para generar fuentes financieras y las personas están dispuestas a trabajar, están dispuestas de crear ese tipo de infraestructura. Pero el problema mayor es el marco regulatorio y el espectro. Porque tal como funciona ahora... Eh, la consecuencia es que en las grandes urbes sí hay conectividad, pero para personas que viven en áreas rurales y pobres, pues no hay esa conectividad. Ellos no tienen el espectro de banda ancha. Hemos eh, colaborado con una persona eh, que forma parte de Ofcom y hablamos sobre todo tipo de ancho de banda que podría utilizarse. Todos lo podrían utilizar, también los que toman las decisiones políticas. A veces no es el dinero que falta, tampoco las personas ni la voluntad, sino es lo que falta son los anchos de banda. Bueno, otra contribución antes de pasar a la próxima coalición dinámica. Sí, acceso y conectividad y eh, discapacidad. Perdón. Nosotros colaboramos con todos. Si vemos el marco y las condiciones marco, podemos constatar que la legislación para nosotras es muy importante porque esa legislación también puede mandar un mensaje muy importante porque la legislación, por ejemplo, puede decir eh, la accesibilidad y la conectividad son muy importantes aunque parezca en un primer lugar eh, 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 desventajoso en un primer momento pero luego eh, conlleva muchas ventajas, eh, sobre todo cuando se tienen que aplicar eh, las, los criterios de la eliminación de barreras eh, al acceso. Es muy útil ofrecer este tipo de productos sin barreras eh, si uno quiere, por ejemplo, vender su producto a ONGs. Y hay otra clientela que sobre, eh, será muy interesada en eh, productos que no tienen barreras en cuanto al acceso. Muchas veces es eh, una cuestión de explicar por qué es tan importante eliminar las barreras y qué potencial económico se esconde tras este concepto. Muchas gracias. Pasamos a la próxima eh, coalición dinámica, conectividad desde otra perspectiva. Aquí tenemos la coalición eh, de los jóvenes acerca de gobernanza del Internet y yo quiero hacer la pregunta siguiente. ¿Por qué es importante que eh, participen los jóvenes para la Agenda 2030? ¿Cómo, eh, cómo miden el éxito eh, de sus acciones? Y, Será Virginia, Virginia Balchunaite, eh, eh, que nos eh, hablará. En primer lugar, quisiera contarles una historia en Pakistán, que tomó lugar en Pakistán. Aquí tuvimos un joven activista, una, una joven que educa a chicas y eh, da y alienta a viudas. ¿Por qué lo cuento? No es un cuento triste. Eh, ¿Por qué lo cuento? Porque hemos podido eh, ayudar a esta eh, persona en un proceso de eh, otorgación de un visado y esa persona podía venir a Berlín. Y ella está aquí presente y lo que hace es... Eh, Ayudar a las jóvenes voces de Pakistán habla con los stakeholders, con los jóvenes, y la hemos podido conectar con diferentes actores eh, que pueden ayudarle en el futuro. Son personas que pueden darle recomendaciones o han podido darle recomendaciones. Y esto, esto es solamente un ejemplo eh, de nuestro trabajo. Nosotros representamos la juventud y buscamos alianzas y eso de, de establecer la comunicación, el outreach, eso es lo importante. Lo que queremos es dirigirnos directamente a los jóvenes, hablamos de IGF, hablamos de gobernanza de Internet, hablamos de acontecimientos regionales y lo que hacemos es fortalecer y formar una conciencia dentro del marco informal. Nosotros tenemos una lista de. Eh, direcciones email muy larga y de esa manera podemos fomentar el intercambio también tenemos eh, una educación peer to peer si por ejemplo hay una joven una persona joven que se acerca a IGF y no sabe lo que está pasando nos puede preguntar nos puede eh, y podemos explicarle cómo funciona esto luego es muy importante eh, fomentar Jóvenes líderes, líderes del futuro. Y damos informaciones, damos acceso, damos eh, contactos. Luego la representación de jóvenes eh, voces. Porque nosotros somos la voz joven de IGF y representamos a la juventud en un foro político. Nosotros. Estamos aquí porque eh, tenemos una coalición de la juventud sobre la gobernanza de Internet y creo que es valioso para nosotros que como jóvenes, como la juventud, podemos compartir nuestras experiencias. Luego el aspecto de las alianzas, del partenariado es muy importante. Durante la comida, por ejemplo, eh, Establecemos contactos entre los jóvenes contra, eh, con la industria, industria tecnológica. Por ejemplo, los jóvenes todavía no tienen redes y estamos, estamos para apoyarles en todos esos procesos. Muchas gracias. Antes de pasar a la próxima coalición dinámica, me gustaría saber si a través de internet hay preguntas. No. Esta coalición de la juventud, eh, esto es un puente perfecto al bloque próximo, donde se tratan eh, temas como la inclusión desde la perspectiva de género, salud, la protección de grupos vulnerables, niños, por ejemplo. Y quisiera eh, empezar con la coalición dinámica Gender, género. Vamos a escuchar de parte de mi tabaña. Eh, sé que la igualdad de género es un ODS muy importante. En los últimos años eh, se ha creado cada vez más conciencia sobre lo que es el acoso sexual y me gustaría saber qué es lo que hace su coalición dinámica para abordar este tema. Muchas gracias por esta pregunta. En primer lugar, hay que reconocer que cuando hablamos sobre acoso por Internet, y sobre violencia eh, que se basa en el género, que nunca vamos a encontrar una solución fácil y simple, porque la violencia nunca es simple, siempre es un fenómeno complejo. Existen diferentes niveles y a veces no es posible eh, acceder a Internet sin violencia, sin que violencia tenga un papel. Hablando sobre acceso, pues eh, nos referimos a acceso eh, eh, real. En India, por ejemplo, chicas y mujeres tienen teléfonos, pero son muy vigilados y comparten su móvil con eh, la familia y están eh, súper vigilados. No pueden, por ejemplo, eh, cargar fotos o subir fotos a Internet. Y muchas veces los trolls... <coughs> Eh, eh, van dirigidos contra mujeres y contra chicas y niñas. ¿Qué hacemos? Eh, nosotros trabajamos con niñas y, y chicas y mujeres y les damos fuerza, les apoyamos. Y es importante que la responsabilidad de los ataques se echan a los que están realmente atacando, porque si no, no tenemos una visión equiparada a lo que es realmente la violencia en línea. Y la solución tiene que estar donde el problema nace, o sea que las plataformas y el gobierno se tienen que responsabilizar, no es la responsabilidad de las víctimas. En muchos países, por ejemplo, se cargan fotografías, eh, también fotografías íntimas, y se comparten sin que las niñas hayan estado de acuerdo. No solamente es una infracción de la esfera privada, sino es un acoso sexual, por lo menos, y no debemos eh, separar esta violencia de los cuerpos, que son cuerpos victimizados. Lo que es la violencia no se queda online, en línea, sino también tiene influencia en la vida real, offline. Lo que hace nuestra coalición dinámica es realmente hacer, convertir en un tema activo eh, la cuestión del género, no solamente eh, temas actuales, sino también eh, temas del futuro, el acoso sexual en línea, esto es un tema eh, que ya se conoce, pero hay que anticipar qué tipo de problemas van a nacer en el futuro, si, por ejemplo, hay máquinas que aprenden eh, inteligencia artificial. ¿Cómo afecta esto a las personas dependiendo de su género? Eso es muy importante. Si hablamos aquí del género, nos limitamos muchas veces a mujeres, pero no solamente se trata de hombres y mujeres. Si nos quedamos en este concepto dual binario, ignoramos una gran parte del espectro de género. Yo pienso lo que nuestra coalición dinámica está haciendo es convertir el tema de género en este entorno técnico y ponerlo sobre la mesa que muchas veces este entorno se considera neutro lo que es un error. Muchas gracias por estos mensajes tan potentes. Sí, también se trata de la falta de mujeres en Internet, no solamente de las mujeres, sino de otros grupos marginalizados. Queremos que haya estas tecnologías integradoras y también en Internet cuando hay mucha gente que no puede participar porque no está en línea. Así que muchas gracias por eso. Aparte de cuestiones de género y de diversidad, uno de los grupos más excluidos en internet eh, es eh, probablemente son los niños. Normalmente no participan en el proceso de eh, formulación de políticas. Y eh, me gustaría pasar ahora a dar la palabra. al siguiente orador para preguntarle lo que ocurre no solamente con los niños y los jóvenes en general, sino eh, con las plataformas de juegos, de videojuegos, que es un sector tan enorme y tan dependiente de la tecnología en Internet. Sin embargo, no se habla mucho de las plataformas de videojuegos. Me gustaría preguntar por algunas de las principales dificultades que tienen en su trabajo y en cuanto a lograr los ODS, especialmente los relacionados con la inclusión, por no hablar de la salud y del bienestar, la calidad de la educación y la asociación para los objetivos. Adelante, lor. Sí, hoy hemos tenido una este año hemos tenido una sesión sobre plataformas de videojuegos porque la última vez tuvimos la sensación de que no había habido suficiente tiempo. En las dos ocasiones tratamos de que el, los panelistas estuviesen equilibrados, incluyendo la voz de todos los sectores y la de los jóvenes jugadores. Creo que hemos alcanzado este objetivo este año. Y también queríamos verlo desde el punto de vista de nuestra ansiedad, de nuestros temores, porque es lo que les pasa a la mayoría de los padres y a los ciudadanos cuando se habla de esto. Y fue muy interesante porque hablamos de que efectivamente hay temores, hay peligros, riesgos, pero también muchas oportunidades. Y de hecho... El informe global sobre eh, los niños en Internet fue publicado por la doctora Sonia Livingstone y su equipo. Y uno de los resultados, es pues una metodología desarrollada en Europa para niños fuera de, para 10 países fuera de eh, la Unión Europea. Y eh, el resultado es que había niños muy jóvenes, entre 8 y 12 años, que jugaban. Y que es realmente una forma de desarrollar capacidades sociales y mejorar sus capacidades de colaboración. Y son los primeros pasos en una escalera hacia la participación y la interacción como jóvenes. Esa es la parte positiva, pero también se habló de otras cuestiones. Como el hecho de que las empresas recopilan datos, hacen perfiles de los niños, los convierten en consumidores y quizá los atraen hacia los juegos, hacia los videojuegos y también hacia las plataformas de juegos de azar, lo cual sería, digamos, la parte más eh, peligrosa. También se habló de modelos de autorregulación. En el espacio en línea, en Internet, tenemos la sensación de que no funciona realmente. Y el consenso eh, ha sido de que hay que hacer cumplir un marco legal para que las empresas estén obligadas a establecer unos estándares básicos. Esas son algunas de las cuestiones que hemos tratado. Tatiana, ¿me permites que haga una pregunta? Gracias. Eh, por ser transparente, tengo que decir que yo, yo también soy jugador. Bueno, jugador de videojuegos o juegos de azar. No, no, juegos videojuegos. A mi mujer eso no le gusta nada. Y una de las cosas que, de las que me he dado cuenta, tengo un amigo que es activista, eh, y le pregunto ¿Por qué no vienes tú al IGF? y él me preguntaba ¿por qué tendríamos que estar allí? Entonces, si nos planteamos esto para el futuro, la cuestión sería cómo interactuar con las plataformas de videojuegos, cómo interactuar con las empresas, con las plataformas para que estén en el IGF, porque no están. Sí, es muy buena idea. El año pasado hubo un representante de una empresa de Londres. La mayor parte de las coaliciones dinámicas simplemente no tiene presupuesto. Entonces, estamos tratando de encontrar maneras creativas de invitar a alguien que se pague el viaje. Él mismo eh, vino alguien de Londres y no eh, eh, se sintieron amenazados por un grupo de personas que iba a hacer preguntas eh, comprometedoras sobre los estándares de seguridad, sobre la autorregulación, etcétera. Ayer tuvimos, eh, celebramos una reunión con nuestros propios miembros y quedamos de acuerdo en que tenemos que interactuar más con las eh, compañías, pero de, de videojuegos, pero también con otras compañías tecnológicas dentro de nuestra coalición dinámica. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí, nosotras tenemos una pregunta de John Philippe y Rubén, que preguntan qué piensan los panelistas sobre la ley estadounidense de protección de menores en Internet, eh, relacionada con el acceso de los niños a contenidos obscenos o dañinos en Internet y que realmente hace que algunas escuelas y bibliotecas tengan que imponer filtros para proteger a los niños de los contenidos perjudiciales lo tienen que hacer para recibir financiación federal. Si sí, yo creo que, bueno, voy a responder yo. Nuestros compañeros estadounidenses vienen trabajando en el marco de esta ley desde hace muchos años. Y por lo que tengo entendido está relacionado con la financiación federal, de manera que las bibliotecas tienen que poner filtros en sus uh, computadoras, ordenadores de acceso público. Y entonces cuando esto se aplica a los adultos, pues la mayor parte de las bibliotecas encuentran maneras de eh, pasar sin la financiación. Yo creo que la intención ha sido buena, pero tiene consecuencias que van más allá de lo que se pretendía lograr. Y las bibliotecas en general están opuestas a ponerle filtros a Internet de una manera más fundamental. Nosotros creemos en la educación eh, y no en que haya unos filtros obligatorios. Quizá pueda haber lugares donde se pueda hacer, pero en fin, esto se está tratando de gestionar en Estados Unidos. Sí, una de las cosas que preocupa... Cuando se habla de los derechos de los niños, especialmente en Internet, preocupa mucho que en muchos países se eh, convierte en un enfoque proteccionista y no basado en los derechos de los niños en Internet. Y esto es una trampa con la que hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de contenidos dañinos de los que hay que proteger a los niños, siempre en muchos países son las mujeres y los niños, nunca son los hombres y los niños. Cuando hablábamos, hablamos de contenidos dañinos, Tiene que hay que hablar de qué estamos hablando realmente. No estamos hablando de vídeos de, eh, de atracos a casas, sino estamos hablando de contenidos sexuales. Entonces, se trata de cómo se aborda la sexualidad. Porque Y aquí empiezan los problemas, porque en muchos países eh, la sexualidad es algo vergonzoso, de lo que no se habla, y entonces. Esto es un precedente muy peligroso, porque si no se entiende lo que es la sexualidad, entonces eh, no se entenderá tampoco cuándo no se está respetando el principio de consentimiento y cuándo no se está abordando desde, una forma, desde un punto de vista holístico. Hay que tener mucho cuidado. Sí, y en cuanto a la coalición sobre la seguridad de los niños, quizá podríamos hablar de esto desde ese punto de vista. Bueno, yo creo que no se quiere criminalizar. Bueno, hay algunos que sí quieren criminalizar, pero en general no se quiere criminalizar la sexualidad, eh, digamos, más allá de la edad eh, legal de, del consentimiento sexual, donde es legal. Pero hay que distinguir, hay que reconocer que hay contenidos que son dañinos y que hay que poner normas alrededor de eso. Y también ver con las plataformas qué herramientas hay, por ejemplo, para verificar la edad. Hay estudios que dicen que la exposición excesiva o la exposición a la pornografía es dañina para los niños. En Australia hay una, quizá eh, más bien de la sobreexposición. Es un tema complejo. En algunos países es una excusa, desde luego, para bloquear el acceso a los para los niños y para los adolescentes a o, determinados uh, sitios web. Es, está el discurso este de, que, que al final desemboca en la censura. Y hay factores uh, culturales, religiosos. En algunos países eh, se, el temor principal es este. No se trata de los niños como víctimas, sino simplemente la exposición de los niños a esta clase de contenidos. Dependiendo del nivel de madurez, de conocimiento y de conciencia o conciencia de los responsables políticos, a veces es difícil hablar con ellos. Muchas gracias. Estoy segura de que este debate merecería ocupar toda esta sesión, desde luego. Si hay alguna respuesta para esto, podemos hacer una y después pasamos a otras coaliciones dinámicas. Quizá luego haya más tiempo. Sí, estoy completamente de acuerdo. La edad de con, mínima de consentimiento existe por un motivo, no es uniforme en todo el mundo y estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que evidentemente el contenido violento y otros contenidos dañinos son perjudiciales. Yo creo que tenemos el mismo punto de vista de involucrar a los niños en este debate, de forma que yo creo que somos de la misma opinión. Muchas gracias y pasamos ahora al siguiente bloque que se concentra en las coaliciones dinámicas, eh, eh, sobre todo relacionadas con la innovación, la infraestructura eh, y en objetivos de desarrollo sostenible como las ciudades inteligentes, eh, la erradicación del hambre. Y a la primera coalición a la que quiero preguntar es a la cuestion, las cuestiones DNS, que para mí son muy importantes. Creo que tenemos a Nicolis Smith. En primer lugar, eh, Nicolis, felicidades. Tengo entendido que tu coalición dinámica tiene exactamente un año de antigüedad eh, ahora mismo y sobre todo que os habéis concentrado en la aceptación... Um, en la, ¿Cuáles son eh, los planes para el futuro porque un año para una coalición dinámica no eh, parece mucho, pero en otro sentido no es lo mismo, así que quizá puedas darnos algo de información sobre tu trabajo? Muchas gracias, Tatiana. Como has dicho, estamos constituyéndonos ayer después de una reunión, la sala estaba muy llena y las expectativas eh, incluso para el año 2020 eran mayores. La relación de interrelación de esto es, tiene que ver con el multilingüismo en Internet. Y, y la cuestión es eh, cómo eh, integrar algunos de los aspectos del DNS en este contexto. Uno de nuestros aspectos es el de la aceptación universal y, y, y en lo que nos queríamos concentrar es. Eh, en, dónde podemos procesar esta información este año hicimos una encuesta para tratar de integrar al okay, eh, 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 con los gobiernos eh, sobre todo relacionado con el objetivo de desarrollo sostenible 9 pero el resultado fuese a través de la encuesta o entre nuestros miembros es que los enfoques eran distintos. Pero todos estábamos de acuerdo en la premisa sencilla de que un Internet multilingüe es lo que hace falta, es el futuro. Así que una de las cosas que hemos tratado de destacar este año es que estamos embarcados en una gran campaña. Empezamos en París el año pasado, hemos pasado el año con consultas en las reuniones del MAC, estuvimos en Eurodic, en La Haya, este año en reuniones del ICANN. De forma que una de las cuestiones fundamentales es cómo colaborar para abordar estas cuestiones, pero sin duplicar trabajos que ya están haciendo en ICANN. Esto es algo que tomamos muy en serio. Y volviendo a la innovación y a nuestros objetivos, de momento, como he dicho antes, tenemos esta encuesta inicial. ¿Qué queremos hacer el año que viene? Queremos tener una encuesta más exhaustiva en distintos idiomas. Y una de las cosas que tratamos de abordar una y otra vez es la integración de las personas que influyen. ¿Qué hacemos? Estamos a nivel de estados federados o a nivel federal, cuáles son los puntos de penetración en los que se pueda tener más éxito a la hora de lograr un internet multilingüe. Y me quedo aquí. Muchas gracias. Tengo una eh, pregunta rápida porque ha sido muy breve. ¿Colaboráis con eh, ICANN en cuestiones tan técnicas como las de los IDS? Si sí, esto es una parte de ello. Muchos de los aspectos técnicos los dejamos a ICAN. Eh, y en el IGF hemos encontrado este espacio único para hablar con los gobiernos. No queremos interferir con lo que ya se está haciendo y tampoco con el ITF, pero sí queremos ser complementarios. Es decir, se trata de traducir el trabajo técnico en un trabajo de formulación de políticas y viceversa, efectivamente. Bien, pues pasando al siguiente, vamos ahora a hablar con Carla Reyes de la coalición dinámica sobre el blockchain, independientemente de la opinión que uno tenga sobre esta tecnología, ha venido para quedarse y está muy conectada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9. Gran parte del trabajo que eh, tu coalición dinámica ha venido haciendo está relacionada con la tensión entre los sistemas autónomos descentralizados, que básicamente son redes, para quien no esté familiarizado con ellos, y eh, los marcos eh, jurídicos y sociales actuales. ¿Cómo ves tú nuestra posibilidad de desatar el potencial de innovación, suponiendo que lo haya, y cómo estáis contribuyendo en tu coalición dinámica a esto? Pues yo participo en esto desde el acto, desde el evento de Guadalajara. Nos hemos eh, fijado en organizaciones de centralidades autónomas y siempre se habla del desarrollo de capacidades. Depende de si hablamos de ODS y si de eh, hacerlos avanzar como coalición o de eh, el blockchain como tecnología. Siempre hay eh, la tentación de pensar en casos en los que sirve, pero entonces uno se convierte como en un propagandista del blockchain. Y luego está la cuestión, digamos, de ver cuáles... El... Nuestros objetivos han sido desde hace mucho tiempo y siguen siendo el desarrollo de capacidades en distintas formas. En un principio se trataba de recordar a los innovadores que no estaban innovando en el vacío en el sentido de que todo esto es nuevo y no nos vengan con normas. Que esta actitud que se tenía y por otra parte eh, trabajábamos con el público en general para decir que es una tecnología nueva, nada más, es innovadora, pero no significa que se vaya a seguir utilizando para innovar. Simplemente se puede usar para reinventar estructuras centralizadas de toda la vida porque los humanos son humanos y son los humanos los que están detrás. Cuando hablamos de organizaciones descentralizadas autónomas, los tanto los juristas como los eh, universitarios como los reguladores eh, hablan de cosas muy sofisticadas. entonces eh, las, eh, la cuestión es si estas organizaciones pueden ser realmente eh, entidades jurídicas, están en distintos lugares del globo, entonces van a ser personas jurídicas como lo serían, cómo tendrían que interactuar las personas que las constituyen eh, con las eh, jurisdicciones eh, correspondientes o se puede seguir siendo descentralizado. Es decir, que se ha tratado por una parte de desarrollar capacidades. Es decir, que si hablamos cuando hablamos de esto no hablamos de una cosa específica, sino de un espectro. Como os ha dicho antes, todo está en el espectro. Hay cosas, hay distintas cosas que se subsumen bajo este eh, bajo este término y luego pues está la cuestión de los marcos que pueden ayudar a las partes implicadas a hablar de estas cosas de manera que se entienda lo cual es bastante difícil y también plantearse los principios que se quieren eh, eh, que, que permiten una representación formalizada de las organizaciones descentralizadas autónomas. Lo hemos hecho en otros ámbitos de innovación. A la comunidad le va interesando una cosa u otra. Antes, por ejemplo, eh, se trataba de la financiación descentralizada y sobre la base del trabajo que hemos hecho esta semana. Vemos que hay un interés en entender la protección de los datos en el contexto del blockchain, en las organizaciones descentralizadas y autónomas y no olvidarse de seguir desarrollando capacidades de una manera básica con el público, es decir, no ser los propagandistas del blockchain simplemente, sino hablar de lo que significa realmente y de qué es una moda y qué es la realidad. Esto es lo que estamos haciendo. Muchas gracias por ese enfoque tan pragmático. Muchas gracias. Y ahora quisiera pasar a otro punto, a otra coalición sobre el Internet de las Cosas y ver de qué manera podemos real, eh, separar las modas de la realidad. El Internet de las Cosas está en todas partes, todo el mundo se centra en ello y contribuye mucho a lograr los, los ODS, desde los marcapasos que alguien puede tener a elementos inteligentes, etcétera. Pero por otra parte... Como investigadora en ciberseguridad, yo abro los diarios y los medios de comunicación y veo que hay que se utilizan casi eh, lenguajes militares para decir que el IoT se puede militarizar, uh, weaponizar, se convierte en un arma. Entonces se creó esta coalición dinámica sobre IoT. Quiero preguntarle una, una cosa a Marten Botterman. ¿Cómo se pueden hacer estos dispositivos seguros desde dos perspectivas? Desde los, eh, fun, los usuarios finales pero también en cuanto a las medidas de seguridad de los productores. ¿Cómo podemos separar esta moda de la realidad y cómo podemos eh, coordinar, armonizar las perspectivas de la industria y de los usuarios? Ya sé que no lleva mucho tiempo en ello, pero ¿puede intentarlo? Sí, claro. Bueno, eh, IoT es una parte de Internet y. Está en todas partes. Ya lo has dicho, que está en todas partes, en todos los dispositivos, pero también puede acabar con el hambre. Estas tecnologías son tan importantes también para la gestión corporativa y marcan una gran diferencia. No, se, no hay duda en que lo necesitamos. Entonces, ¿cómo podemos evitar que se abuse de ellos o que se utilicen para, otros, eh, para otras intenciones? Hay dos, eh, dos perspectivas. Se podrían, por ejemplo, utilizar estas cosas para realizar eh, ataques mortales, por ejemplo, pero. También, y esto es posible porque muchos de estos dispositivos que se están utilizando ya tienen muy poca protección. Eso por una parte. Y luego por otra, se puede utilizar un dispositivo para atacar al propio usuario. Claro, se pueden destruir cosechas. O se puede utilizar para objetivos terroristas. Por supuesto. O se pueden utilizar. Estas, los dispositivos que están, eh, que están incluidos dentro del cuerpo de una persona se pueden programar para que ataquen a la persona. O, por ejemplo, ya se habló de la posibilidad de que los termostatos inteligentes de la casa pueden utilizarse para elevar las temperaturas hasta límites insostenibles. Y estos servicios se pueden comprar, también los servicios maliciosos. O sea que tenemos que hacer algo al respecto y estoy de acuerdo en que hay una distinción en que hacer respecto a quién lo está utilizando usos profesionales, eh, usos gubernamentales, eh, usos particulares. Y entonces en cualquier caso tienen que tomar la medida adecuada. Y tienen que demostrar que tienen la capacidad adecuada. Los consumidores no tienen ese control y tampoco tienen los conocimientos. Hay que concienciarlos. Hay, hay muchos uh, artículos de diario para um, para concienciar a la gente para que sean más responsables, pero también se pueden certificar a los dispositivos, darles unas puntuaciones para decir claramente en qué medida son seguros y protegen los datos eh, privados. Es decir, mentalizar a la gente, asegurar de que los usuarios son conscientes de los riesgos, es una parte muy importante de todo esto, pero no es suficiente. Tenemos que ayudar más, no solo porque ya hay muchos dispositivos en uso actualmente que no están protegidos o que no cumplen con criterios, sino porque también se van a hacer nuevos dispositivos que tampoco, no van, que tampoco van a estar protegidos y serán baratos o divertidos. O sea que tenemos que ofrecer a los consumidores eh, posibilidades. Necesitan algún tipo de cerrojo o de cerradura, igual que el dinero se eh, guarda también en un sitio seguro. Eh, también hay eh, bloqueos electrónicos y no se puede dejar la responsabilidad solo a los consumidores. Y tampoco al, solo a los proveedores de esas herramientas tenemos que participar todos. Es decir, los proveedores de acceso también tienen que ser conscientes de lo que, están, de lo que está ocurriendo y también tenemos que asegurarnos de que sea un acceso seguro. Solo esta es la única posibilidad. Estamos trabajando en ello, pero aún no estamos ahí. Llegaremos. Muchas gracias, Marten. Tenemos alguna pregunta o intervención? Sí, sí, yo sí. Quisiera ampliar algo como ejemplo de colaboración entre las coaliciones dinámicas. Hace dos años nuestra coalición organizó una sesión temática sobre el IOT en cuanto a, a, a juguetes que utilizan los niños. Y esta categoría que ha mencionado Marten es muy importante aquí. Hay subcategorías donde algunos niños son usuarios de estos dispositivos y son consumidores para usuarios. y ya sé que Marten está de acuerdo espero que los demás también cuando hablamos de niños como usuarios o consumidores no debemos pensar que ellos puedan ser responsables de cualquier abuso que se pueda producir con estos dispositivos debido a su, eh, a su escasa edad y porque se necesita tener un elevado estándar en cuanto a protección y eso no existe. Los, se están recogiendo datos sobre los niños y no necesariamente encriptados. No sabemos qué ocurre con ello. Y son eh, usuarios menores de 18 años. Y también hay otros usos. Por ejemplo, hay una muñeca que. Eh, en, entre, que tiene una conversación con los niños. Y una empresa hizo posible que ese, esa muñeca fuera capaz de detectar eh, signos de abuso simplemente eh, en esas conversaciones con el niño o la niña. Y ahí hay cuestiones de responsabilidad, porque aunque hay una cuestión importante, pues entonces se supone que tienen que hablar con un adulto. Entonces. ¿Qué pasa si el niño no, eh, no reacciona? Porque cómo va a hablar el niño con ese adulto que es el responsable, si es el responsable de los adultos. ¿Y dónde está la responsabilidad en todo esto? Bien, hay más preguntas que respuestas, pero creo que es relevante. Gracias, por supuesto. Esto nos muestra que esas coaliciones dinámicas están relacionadas entre ellas en su trabajo. ¿Alguna pregunta? Porque yo sí que quiero hacer una pregunta para Marten y para Carla. Sí, perdona, sí, claro. Solo quería mencionar otra cosa. Hay una relación entre, la, eh, entre nuestro eh, nuestra coalición dinámica y la de IoT. Hace dos años organizamos un taller sobre IoT y accesibilidad y Marten. Participó también en esto y, nos, eh, y tuvimos una, unos panelistas tras, transversales. Ahí se plantearon varios temas. La interoperabilidad fue muy importante para nosotros respecto a las personas con disabil, dis, discapacidades eh, y acceso a la tecnología y cómo se puede hacer esto con, un, con dispositivos y hogares inteligentes. Y también qué pasa con las los interfaces el uso de interfaces en dispositivos IoT van, tendrán que ser accesibles para personas con, discapacitados, es, con discapacidad. Estos son dos temas eh, que planteamos, pero tenemos un intercambio continuo con, esa, con ese, esa coalición. Bien, ¿no hay nadie más? Bien, mi pregunta es la siguiente. Blockchain y, e IoT. Eh, se plantean muy con, con mucha frecuencia en el contexto de la regulación y si se pudiera implementar una norma que capacitara o restringiera algo, ¿cuál sería? O me dicen que no, que no se, que no necesitan en absoluto regulación y que ustedes se autorregulan. Gracias. La respuesta es la siguiente. Sí, solo para usted en una capacidad personal. Yo creo que la respuesta no puede ser eh, déjennos en paz. Eso ya lo solucionamos hace mucho tiempo. Pero se necesitan unas normas neutrales para la tecnología, porque cuando se hace algo específico, por ejemplo, para la tecnología blockchain, entonces a veces no cubre la tecnología blockchain porque se ha in inventado algo, o bien se. Habla de la tecnología que existe hoy, pero mañana la tecnología cambia. Así que necesitaríamos normas neutrales respecto a la tecnología, es decir, no a la tecnología, sino al uso que se hace de ella. Gracias, Marten. Para completar lo que se ha dicho, también hablamos. Con otras coaliciones y trabajamos con ellas. Y mañana hay una reunión. Entonces, simplemente esta es una pequeña cuña publicitaria. En cuanto a la legislación, no olvidemos que ya hay muchas normas. Por ejemplo, los, a, los aviones, los, eh, los, a, los automóviles ya tienen IoTs, dispositivos varios que están regulados. Entonces, esta es una regulación que se acepta y que está muy bien y que es una regulación de la conducta responsable y de o sea, hay ejemplos de buenas prácticas que permiten establecer un est estándares que luego se van desarrollando con los años. Muy bien, muchas gracias. Veo aquí un par de manos alzadas. Sí, gracias es un eh, debate interesante sobre las normas neutrales respecto a la tecnología, pero eso requiere que se forme también a los jueces y a los eh, fiscales para que entiendan cómo interpretar la ley y esto ya está ocurriendo respecto al abuso remoto de los niños y las leyes dicen que bueno, se necesita que haya habido un abuso eh, físico con un contacto físico para que se eh, califique una conducta como violación. En algunos países han determinado ya que el, los, los tocamientos sexuales se califican como una violación. Pero bueno, hay que capacitar a los jueces, a los sistemas jurídicos, para que puedan abordar esto y entonces tendría que haber una, eh, una lista de buenas prácticas para otras jurisdicciones. mita, quieres decir algo? bueno. bueno, también se trata de la gobernanza de datos. hay varios incentivos sobre esta normativa para dispositivos sobre datos, información, respecto a los usuarios y cómo transferir esos datos sin consentimiento. Porque hay una tendencia creciente en el mundo en este respecto y los gobiernos no están emitiendo leyes al respecto. Entonces, yo tampoco quiero que haya más regulación. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Va a haber privacidad eh, según demanda o qué? Gracias. Yo creo que este punto es muy importante. Si se habla de ética, la ética no es igual en todo el mundo. Por ejemplo, las, eh, las, las gafas de Google para la policía en China se aceptan como algo muy eh, útil, pero en otros países no se aceptarían. Y esto es solo un ejemplo, y existen muchos más. Mañana nos vamos a centrar en discutir estas diferencias porque son esenciales. La mayoría de nosotros venimos de Europa Occidental o Norteamérica y no podemos imponer nuestros valores en el resto del mundo. Tenemos que abrirnos. Esta tecnología tiene que eh, mediar entre los valores, con los valores de la región en la que se aplican. Entonces es un punto muy importante a tener en cuenta. Sí, un breve, un breve comentario sobre esto. Sí, por eso nos centramos en el desarrollo de capacidad en nuestra coalición dinámica. Las tecnologías cambian los valores también. En cuanto al punto de Martín sobre las normas existentes, sí ya hay mucho que tiene que haber en cuanto a actividades en blockchain y a veces no se dan cuenta hasta que han realizado, hasta que han hasta que han utilizado estos dispositivos. Entonces, es necesario eh, hacerlo y eh, bueno, las tecnologías, eh, la normativa neutral para la tecnología tendría que ser la resolución por defecto, porque a veces se requieren cosas muy específicas, pero claro, hay el listón está muy alto. Bien, muchas gracias por esta discus discusión tan importante. Y ahora pasamos al último punto. Perdona, una pregunta antes. Tatiana, ¿te importa si interrumpo o tenemos poco tiempo? Bueno, sí, tienes 30 segundos, ¿vale? Sí, voy a ser muy breve porque una de las, eh, de las deficiencias de los ODS es que en cuanto al ODS 9, por ejemplo, no hay muchas interrelaciones entre infraestructura, y, por ejemplo, la acción climática y el, la, la, el consumo sostenible y las energías limpias. Y, sobre todo, en cuanto a blockchain e IoT, una de las cosas, una de las grandes críticas, y te veo sonreír porque sabes lo que voy a decir, es que las. A veces no hay sostenibilidad integrada en el diseño de los dispositivos de IoT que consumen mucha energía y esto es algo de lo que no hablamos lo suficiente, sobre todo teniendo en cuenta la crisis en la que nos encontramos. ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Cómo podríamos avanzar en cuanto a asegurar? Que la sostenibilidad se tenga en cuenta en estas tecnologías porque estamos crea y que se creen tecnologías de manera que se respete el planeta en el que estamos viviendo y cómo podemos avanzar teniendo esto en cuenta. Son dos problemas, eh, blockchain, bitcoin, que está generando mucha actividad de los ordenadores por una parte, pero en cuanto a IoT hay dos cosas. En IoT no podemos eh, eh, tener esto en cuenta porque nosotros eh, nos conectamos, por ejemplo, en cuanto a polución, nos conectamos a los dispositivos que regulan, por ejemplo, la velocidad de los vehículos, si el nivel de, eh, de contaminación es demasiado elevado porque están conectados y se necesita para ello IoT, es decir, que no se trata solo de consumir energía, sino que nos da lo que necesitamos, podemos medir la contaminación y lo mismo ocurre con el agua, con las temperaturas, etcétera. Eso por una parte. La buena noticia es que muchos de estos dispositivos que no están conectados a la red están construidos para ser para tener la máxima eficiencia energética. Porque es muy difícil, si no cargarlos. Por ejemplo, hay dispositivos que están eh, que utilizan energía solar y entonces, o bien un uso muy, muy muy escaso de baterías y siempre se intenta reducir el uso energético. Y esta es la ventaja, pero desde luego es un buen comentario. Sí. Es todavía es muy difícil decir algo al respecto, porque nos acercaríamos demasiado a defender, a defender eh, un mecanismo de consenso frente a otro, pero no lo queremos hacer. Pero bueno, se trata de hacer, eh, de hacer concesiones. Entonces, hay que ver qué mecanismo se utiliza, por ejemplo, en cuanto a energía o sostenibilidad frente a la seguridad y de qué manera se pueden hacer compromisos y se tiene que diseñar para ello un protocolo y creemos que eso es la manera la mejor manera para que la coalición dinámica diga bueno nosotros no podemos decir esto es bueno y esto es malo en función de la de la energía que consumen eso es todo gracias muchas gracias esto ha sido una gran pregunta y una discusión aún mayor bueno si no hay más preguntas ahora me gustaría de verdad pasar al último bloque tenemos cuatro coaliciones dinámicas más y ustedes trabajan en las preguntas paz, seguridad, instituciones fuertes, pero su trabajo está vinculado también directamente con los esfuerzos de la equiparación de géneros y yo quisiera empezar con la coalición dinámica con eh, derechos de Internet y principios con Minda Moreira y esa coalición para eh, eh, o en pro de los derechos en Internet y principios de Internet está vinculado directamente al ODS número 10, o sea, paz, justicia e instituciones fuertes. De lo que usted presentó, eh, veo que ustedes están haciendo muchas cosas y muchos... Muchos esfuerzos en pro de grupos vulnerables, refugiados, minorías. Y sé que desde hace años ustedes están trabajando en la realización y puesta en práctica de la Carta de Derechos Humanos en Internet. ¿Cómo encajan esos dos proyectos y cómo eh, transcurre su trabajo? Muchas gracias. Esas son muy buenas preguntas. Derechos de migrantes, de refugiados, son un tema con el que hemos tratado mucho en los últimos años y eso tiene que ver directamente con la carta porque sí existe la Carta de Derechos Humanos y los principios de Internet. Y ahí figuran 21 derechos y 10 principios básicos. Y nosotros eh, lo que hacemos es eh, hacer publicidad para esta Carta. Nosotros analizamos los derechos y vemos qué grupos en la realidad necesitan una protección en línea en cuanto a sus derechos humanos y los refugiados y los migrantes forman parte de estos grupos. Por eso hemos mirado el derecho de acceso o acceso a Internet y hay una cosa que destacó claramente. Si hablamos de refugiados, no se trata de una. Eh, visualización entre negativo y positivo. No todos los refugiados eh, tienen acceso a Internet y cuando están en unos... Campos de refugiados tienen muy poco, eh, muy poco acceso a Internet. O, por ejemplo, eh, gente sin hogar en el Reino Unido. Es muy difícil tener un acceso online, en línea, cuando uno no tiene una dirección fija. Tampoco se pueden eh, utilizar eh, los accesos en las bibliotecas públicas. Luego, el derecho de la no discriminación en cuanto al uso de Internet, eso tampoco se acepta aplica 100% a estas minorías. Luego, el derecho de la protección de datos, todo eso son derechos que figuran en la Carta y en el caso de los refugiados, por ejemplo, el caso es así que nosotros pensábamos que el derecho de la esfera privada en Internet es un derecho muy importante. Esto no pasó hasta aquel entonces y sobre todo no en, en aquellos eh, campos para refugiados y ahí ni siquiera los, eh, las necesidades básicas están protegidas, como por ejemplo el derecho de, eh, de llamar a sus familias a través de Internet o de buscar informaciones en Internet o protegerse en Internet. Esos fueron proyectos de trabajo de nosotros el año pasado. Nuestro trabajo se centró sobre todo sobre eh, el tema de los refugiados, pero también sobre... Eh, las tecnologías nuevas, eh, como por ejemplo la inteligencia artificial. Ahí, por ejemplo, la utilización de la inteligencia uh, de la inteligencia artificial en los campos de refugiados se hace de manera experimental. Y la pregunta es quién es responsable, quién tiene que rendir cuentas y qué pasa con los derechos de los refugiados de protección. Existen transparencias, existen grupos que cooperan. ¿Qué pasa con el gobierno, con la sociedad civil y con los mismos refugiados? Estos son temas muy importantes con los que hemos tenido que tratar a través de la carta o con la ayuda de la carta. Bueno, espero que con eso haya dado una respuesta a su pregunta. Muchas gracias por habernos abierto otra perspectiva. ¿Qué es necesario para proteger eh, personas en línea y cómo podemos eh, garantizarle acceso? Usted nos dio la perspectiva ahora desde el punto de vista de los derechos humanos. Sí, derechos humanos y la cuestión de la responsabilidad, porque aquí se trata de grandes... Cantidades de datos que se generan en nuestra era digital y esto es una, un buen puente para pasar al concepto de la responsabilidad. Y eh, quisiera pasar a Nicolás Zingales y quisiera invitar a... Eh, invitarle de hablarnos un poco sobre lo que ya hemos eh, escuchado la responsabilidad de las plataformas ya no hemos hablado y hemos escuchado mucho sobre la responsabilidad de plataformas pero en la mayoría de los casos se trató de preocupaciones regulaciones de los, del contenido restricciones y no tanto sobre las teorías comerciales y a mí me gustaría que usted nos habla de su trabajo, del trabajo que ustedes han hecho en realidad en los últimos cinco años. Usted viene por quinta vez al IGF y me gustaría saber que nos cuente un poco cuál es su trabajo, cuál es el foco de atención de su trabajo, porque ustedes están tratando este tema desde el punto de vista de una go gobernanza colectiva. ¿Cómo contribuye esto al logro de los ODS? Michael, por favor. En los últimos cinco años nosotros hemos intentado de pasar de principios teóricos, eh, o sea, los principios de las Naciones Unidas eh, sobre derechos humanos, hacia una práctica, una realidad en las mismas plataformas. Eso tiene que ver con el concepto de la responsabilidad. Uno tiene responsabilidad, no solamente frente a personas individuales, sino frente a una com comunidad. Nosotros debemos comprender cuál es la responsabilidad de las plataformas. Y segundo, se trata de ponerlo en relación eh, con eh, el poder comercial. Y ahí eh, tenemos también el fallo del mercado en el juego. Bueno, en, primer, en, el, en un primer paso hemos definido el concepto de la responsabilidad de las plataformas y después hemos hecho muchos esfuerzos para... Describir el derecho a mediación y a eh, medios eh, legales para que las plataformas pueden ser realmente eh, coercidas de llevar a cabo la protección de los derechos humanos. Después hemos hecho una encuesta y hemos desarrollado las mejores prácticas, sobre todo el derecho de recursos leg legales. Eh, pero hemos, nos hemos dado cuenta que hay respuestas muy diversas, siempre eh, dependiendo de los valores que una plataforma tiene. El año pasado hemos recibido eh, contribuciones de nuestros miembros acerca de los valores que se tienen que poner en práctica por parte de las plataformas y por parte de los gobiernos, acerca de dos temas, valores sociales y... Los comerci eh, valores comerciales hemos intentado encajarlos, o sea, cuánto valor crea económico crea una plataforma, cuánto cobra una persona que lo utiliza y cómo podemos eh, repensar la regulación de tal manera que al final tenemos un desarrollo armónico que promueve tanto los valores sociales y los valores comerciales. Estoy hablando aquí de estándares de laborales, de derechos humanos, etcétera. Creo que hoy día hemos reconocido que estos valores tenemos que comprenderlos y que además tenemos que desarrollar una comprensión común que las autoridades de regulación pueden o deben de aprovechar. La pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les puedo decir lo siguiente. Nos hemos puesto de acuerdo sobre principios y definiciones. Vamos a publicarlos en un informe que pueden ser eh, utilizados por las autoridades que regulan las plataformas para que eh, se beneficie también la sociedad. El año que viene queremos publicar un glosario importante para la Regulación de las plataformas y un manual para eh, los gobiernos. Muchísimas gracias. Hay más preguntas. Hasta ahora no hay preguntas ni del público, ni del auditorio, ni de eh, la gente que está en línea. Pero yo tengo una pregunta. Eh, el, hace cinco años no hemos hablado de eso ni siquiera hemos osado hablar de la regulación de las plataformas no queríamos limitar una plataforma naciente creciente y ahora ustedes que trabajan en el área del área de los derechos humanos, principios, responsabilidad, ustedes creen que podemos desarrollar una regulación que se orienta en un enfoque de derechos humanos. La pregunta es los gobiernos deberían ahora tomar medidas porque la plataforma no ha sido capaz de hacer una autorregulación en cuanto a los derechos humanos. Es una pregunta un poco complicada, pero la voy a hacer igual. Sí, es una pregunta complicada. Nosotros eh, abogamos por los eh, derechos humanos como programación básica, como funda fundamento. Eh, y sobre este fundamento el resto se tiene que construir. Las empresas y las organizaciones tienen otras posibilidades a su disposición para ver si se mantienen realmente los derechos humanos. Esto no puede evaluarlo la empresa misma, sino tiene que haber un ente que lo haga desde fuera. Derechos humanos en el diseño. Esto es para mí eh, un punto muy importante. Estoy muy de acuerdo con usted. Yo pienso que los estados tienen una obligación que se respetan los derechos humanos. Siempre se puede dejar en manos del mercado, pero el estado tiene que controlar la situación, tiene que vigilar los derechos humanos y si la autorresponsabilidad, la autoobligación no funciona, el Estado tiene que actuar. En este sentido, es muy importante reconocer que en una sociedad que se basa ya en plataformas, no existe un Estado, sino toda la comunidad en la red de Internet tiene que coordinar para que este tipo de problemas se puedan solucionar. Ahora, una última pregunta a ustedes dos, sobre todo a Nicola, qué es lo que creen cuando se negocia y se desarrolla esta regulación, qué es lo que creen que rol debe de desempeñar la plataforma, discutir con el gobierno, desarrollar su regulación o se debería quedar fuera. Esta es la pregunta del gran premio. Eso depende siempre del problema en concreto. Sabemos que las diferentes partes interesadas pueden eh, desempeñar roles diferentes y asumir responsabilidades diferentes. Cuando se trata de regulaciones más bien eh, eh, cercanas, hay que preguntarse cuáles son los valores que queremos promover y cómo es, es posible. Y muchas veces no damos este primer paso, pero es muy importante dar este paso para no crear otro problema, sino para solucionar el problema existente. Debería haber dicho quizás que nosotros hemos hecho esta publicación, es una publicación, una edición especial que está disponible, donde figuran diferentes ejemplos para gobiernos que no han entendido en realidad de lo que se trataba y debido a este malentendido ha habido consecuencias negativas. Para estar claro, sí que en los últimos años muchos actores no han sido muy contentos eh, cuando se llamó a una regulación de las plataformas sociales y muchas veces esto tuvo lugar en salas escondidas. Y por eso yo pregunto cómo y cuánto debe de contribuir la plataforma a la regulación. Minda, por favor, Mina. Es importante que haya regulaciones. Hemos dicho ya que si nos juntamos o si nos juntamos o no. Eso depende siempre de la pregunta en concreto. Pero yo pienso que es importante que siempre trabajen y cooperen diferentes actores, diferentes stakeholders. Ayer en el taller eh, acerca de la gobernanza de datos e inteligencia artificial y el futuro de los derechos humanos hemos hablado ya sobre este tema, porque a veces... El legislador no tiene muy claro qué son los temas que surgen del área y del tema de la inteligencia artificial. O sea que lo importante es que se coopera entre los diferentes sectores para que se sepa claramente qué es lo que se debe de regular. Christopher, ¿quiere decir algo? ¿Tenemos una eh, coalición dinámica acerca de la inteligencia artificial? No, creo que no. Creo que ha sido una pregunta realmente muy importante. Eh, Chris Morrison es un experto. Yo le cito mucho. Es eh, una pre pregunta contra vertida discutida en la ciencia porque el igf se basa en un enfoque multi-stakeholder lo cual quiere decir que todos los grupos tienen que ser involucrados y hay diferentes procesos de regulación donde los gobiernos no actúan solos pero a veces se critica esto porque de esa manera las empresas reguladas o que tienen que ser reguladas tienen demasiada influencia sobre el proceso y es difícil eh, realmente limitar eh, la acción de estas empresas. Y hasta ahora no hemos encontrado una manera de actuar. Completamente definida. Es un balance. Es un balance. Y yo quisiera decir lo siguiente. Estamos hablando sobre plataformas y quisiera hacer una pregunta. Una pregunta que quizás no debería hacer, pero es importante hacer esta pregunta. Sin embargo, lo que es importante es el modelo comercial. Hemos dicho. Visto que hay capitalismo de vigilancia y eso es lo que nos está. Eh, lo, lo que estamos encontrando. Ahora existe esa plataforma. ¿Cómo podemos responsabilizar la plataforma si su modelo comercial eh, socava nuestros esfuerzos? Y quizás Nico puede decir algo acerca. I would say change business. Mm, yo diría. Si el modelo de negocio no es compatible con la ley, pues hay que cambiar el modelo de negocio. Hay distintas formas de definir esto del capital eh, de la vigilancia. Hay datos que se pueden recoger de manera compatible con la legislación de protección de datos. El hecho de que haya dos señores, por una parte los usuarios y por otra parte los anunciantes, no significa que se maximice la recopilación de datos personales y se optimice para obligar al usuario a pasar mucho tiempo en la plataforma. Esto se puede hacer de una manera responsable y eh, de eso se trata precisamente en nuestro objetivo de desarrollo sostenible, producción y consumo responsables. No hay una definición de valor en una sociedad de plataformas y esto es lo que hace que haya muchas oportunidades y muy diversas para evadir una aplicación responsable de este modelo de negocio. Si se puede definir claramente qué es el valor y cómo se debe llevar a la práctica, entonces no se producirán los excesos de los que somos testigos y que criticamos. Si me permiten, porque yo estaba esperando mi turno para decir algo, porque sí sabemos cuál es el valor en una sociedad de plataformas. Es un valor de los anuncios comerciales y es el único incentivo que tienen las plataformas actualmente. En el mundo de la publicidad, problemático significa una visualización de un segundo de un anuncio en Internet. Es decir, que toda la arquitectura de las plataformas está optimizada para esas economías de escala de la publicidad que, como diré en mi intervención más adelante, nos ha llevado a que haya todo un mercado negro de eh, fábricas de contenidos, de eh, fábricas de clics, de... De elementos compartidos y de eh, seguidores. Se acaba de publicar un artículo sobre una, un centro de troles en Ucrania que han eh, cooperado con prácticamente todos los niveles políticos con las elecciones. Si buscamos en Google eh, troll farms, es decir, fábricas de troles en los países eh, de la antigua Yugoslavia, pues vemos que es un modelo de negocio muy eh, rentable para los países en desarrollo. Tengo más cosas, pero no quiero hablar demasiado tiempo. Bueno, eh, presento, aprovecho para presentar a Mira Milosevic, que representa la coalición dinámica sobre periodismo y nuevos medios de comunicación. Eh, iremos con ella un poco más adelante. Veo que tenemos tres intervenciones más. Por favor, lo más breve posible y luego pasamos a las dos últimas coaliciones. Quiero responder brevemente a lo que se acaba de decir. Entiendo su preocupación y entiendo por qué lo dice. No estoy en desacuerdo cuando se dice que el modelo publicitario es un tipo de valor que se da a las plataformas, pero no creo que sea el único valor, o al menos si uno se fija en las en condiciones generales de las plataformas, se reconocen otros valores también. La cuestión es que no sabemos cómo equilibrar esos valores y tendría que haber más transparencia, más rendición de cuentas en esas operaciones y en ese ejercicio de equilibrio. Tres intervenciones más, empezando por Christopher. Muy brevemente, realmente me parece excelente este enfoque equilibrado del que habla Nico. Hay. Una teoría económica de, las, de la publicidad antigua, eh, que es la de la televisión, que mm, se ha perdido un poco, pero ya muestra cómo son las cosas. Luego está. Eh, la cuestión del interés de los consumidores, que favorecen mucho la financiación a través de la publicidad. Se podrían encontrar otros modelos de negocios, pero normalmente los consumidores no lo quieren. Quieren una opción híbrida, cosas distintas, y es difícil encontrar el equilibrio, especialmente porque no es un equilibrio uniforme en el que uno quiere información sanitaria o financiera o sobre las elecciones, no es lo mismo que las recomendaciones de viaje, por ejemplo. Entonces, encontrar un enfoque unificado va a requerir un trabajo detallado, muy intenso. Muchas gracias. Bueno, si usted piensa que una plataforma como YouTube Kids... Evidentemente el modelo de negocio es convertir a los niños en consumidores de vídeos y la eh, publicidad. Los algoritmos eso es lo que hacen y eso es lo que influyen. Entonces el enfoque tiene que ser el valor educativo si se piensa en proteger a los niños para en, eh, relacionado con el contenido que se está visualizando, es decir hasta qué punto este contenido les convertirá en consumidores de vídeos. Muchas gracias. Mide, no sé si tiene también una intervención. Eh, no, no específicamente. Voy a dejar que hablen primero las otras coaliciones y luego quizá tome la palabra. Sí, usted sí tiene. Hola, yo soy Chris. Me parece muy importante pensar cómo funcionan las plataformas en estos ámbitos. Eh, mañana por la mañana a las nueve y media, en la sala 1, hay un debate sobre cómo las plataformas han influido en las elecciones en Brasil, en Estados Unidos y en el referéndum sobre el Brexit, que está organizado por el Grupo Rector Brasileño. Les invito a que eh, pasen a vernos mañana por la mañana a las nueve y media. Muchas gracias. Me alegra mucho que las dos coaliciones que quedan no necesitan mucha presentación o por lo menos sus representantes no la necesitan pasamos pues a la coalición dinámica sobre la sostenibilidad del periodismo y de los medios de comunicación de noticias eh, miren Milosevic creo que es la coalición dinámica más nueva pero ya han eh, trabajado mucho sobre el acceso a la información como uno de los objetivos conducentes al objetivo de desarrollo sostenible de la paz, la justicia y las instituciones fuertes. Tú eres de las más nuevas. ¿Qué se ha conseguido hasta ahora y cuáles son los planes para el futuro? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. y pido disculpas por mi intervención, mi intervención encendida de antes. Eh, está muy bien. me gusta estar aquí y es muy difícil hablar de los logros porque formalmente empezamos a trabajar ayer. enhorabuena dice la moderadora. en cualquier caso, muchas gracias. la comunidad que viene trabajando con la secretaría del igf durante los últimos años para establecer esta coalición ha sido muy activa en el ámbito de los ODS. El Foro Global de Desarrollo de los Medios, del que venimos uh, Michael y yo, viene trabajando desde el 2014, cuando se formulaban los ODS, y por lo tanto hemos venido defendiendo durante mucho tiempo eh, la libertad de expresión y el acceso a la información como parte de los ODS, y en el 10, el 10.1 y el 10.2, tenemos realmente el acceso a la información, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales integrados en el marco de los ODS. Y me alegra poder decir que recientemente el indicador del 10.1, 10 gracias al trabajo de muchos de nuestros miembros y de socios como UNESCO, han, eh, eh, ha pasado al nivel 1. De forma que tenemos muchos datos sobre el acceso a la información, tenemos también muchos datos sobre los avances en el, el, el objetivo 16 sobre la seguridad de los periodistas. Pero eh, la cosa va más allá del objetivo 16 sobre una sociedad inclusiva, justa y pacífica. El, hay un informe muy interesante del PNUD sobre el, el Objetivo 16 Plus, como ellos le llaman, publicado en verano, eh, que identifica algunas tendencias, entre ellas eh, un aumento de la violencia. Eh, que el 80% de las personas que viven en situaciones de desigualdad viven en situaciones de conflicto y violencia. Hay muchas tendencias negativas en la comunidad de la que venimos nosotros eh, y allí también eh, afecta cada vez más la desinformación y la falsa información, especialmente en, cuan, en los ecosistemas de la información en campaña electoral de los que Christopher hablará mañana. Entonces, lo que hemos estudiado cuando nos fijábamos en el sistema de los ODS fue que hay poco espacio para la cooperación entre las partes interesadas y también algunos de los problemas ante los que se encuentran nuestros compañeros periodistas, la seguridad, el troleo, los ciberataques, también las presiones por parte de los gobiernos y también la existencia de un periodismo profesional dentro del ecosistema de las plataformas. Esto es algo que hay que abordar en foros distintos y por eso pensamos... Que eh, la colaboración con las distintas coaliciones dinámicas y dentro del sistema IGF era eh, lo adecuado. Muchas gracias por dejarnos trabajar con ustedes. Tenemos mucho que aprender y mucho que lograr todavía. Ya estamos cooperando con nuestros socios para estar en Eurodic, eh, también en eh, la RightsCon, estamos trabajando con UNESCO. Eh, para la conferencia de libertad de la información, para aportar nuestra, nuestras investigaciones y la voz de los periodistas en aras de la libertad de los medios en estos foros, porque pensamos que la regulación del contenido en Internet debe tener en cuenta no solamente combatir los aspectos negativos, sino también fomentar la información y el Internet que queremos para el futuro. Gracias. Muchas gracias. Tengo la sensación de que cada vez que tocamos un tema, el tema sería suficiente no para una sesión de dos horas, sino para una conferencia de varios días. Pero también me gustaría decir que me alegra mucho cómo se interrelaciona el trabajo de todos ustedes. Y quiero dar la palabra a Michael para la próxima pregunta. Sí, realmente estoy tratando, digamos, de hacer, encontrar el nexo, porque el último orador, no el menos importante, desde luego, Christopher Marsden, bueno, muchas veces se ha hablado de rendición de cuenta, el enfoque en, de, basado en los derechos en cuanto a la conectividad. Christopher Marsden es eh, eh, componente de la coalición sobre la neutralidad de la red, que ha venido trabajando sobre la compatibilidad de las nuevas tecnologías con la neutralidad de la red, lo cual, evidentemente, está relacionado con el ODS 9, infraestructura, innovación, pero también con, como he dicho, los derechos humanos y esencialmente el acceso. el derecho al acceso libre. Entonces, ¿cómo describías tú? algunos de los efectos negativos de las nuevas tecnologías como el 5G, el Internet de las Cosas, evidentemente, y otros. Martin desafortunadamente, no está aquí para uh, hablar de eso. ¿Y qué es lo que se puede hacer en cuanto a estos efectos negativos, especialmente en el contexto del trabajo de tu coalición y también en el marco de los ODS? Muchas gracias. Quiero reconocer a, eh, a tres grupos que han trabajado aquí. En primer lugar, nuestros moderadores que han venido entrelazando a 12 de nosotros. En segundo lugar, al público que está aquí en la sala. Gracias por estar aquí. Hagan preguntas. Dentro de pocos eh, eh, minutos terminaremos. Y también a los que nos oyen por Internet. algunos eh, de los cuales han estado con nosotros hasta las 6.23 de la tarde. Luca es el coordinador de nuestra coalición dinámica sobre neutralidad de la red que lleva trabajando siete años desde el 2013 creo que somos de los originales y somos los que más problemas se tiene porque hemos tratado eh, cuestiones de que tienen efecto en el mundo real algo que no se hace siempre en el IGF y otra cosa más que es que yo soy eh, catedrático de derecho en el Reino Unido y mis compañeros en el Reino Unido están en huelga actualmente para evitar la erosión de nuestras pensiones. Si no estuviese aquí estaría en huelga en el Reino Unido. Me quedan dos minutos y 48 segundos para decir que la coalición dinámica ha trabajado constantemente para la promoción del acceso a Internet libre y abierto. Cada uno de ustedes en su país tendrá una ley que no se llama neutralidad de red, sino a lo mejor reglamento sobre la Internet abierto o ley sobre Internet abierto. Pues de tener esta denominación también, hemos eh, apoyado propuestas desde el año 2013. Tenemos que eh, realmente tenemos que clonar a Luca porque trabaja muchísimo en el IGF y en otros lugares. Hemos eh, trabajado con el marco modelo sobre la neutralidad de la red, que ha inspirado a la recomendación del Consejo de Europa sobre la neutralidad de la red, uno de los primeros éxitos que se convirtió en controvertido en la coalición dinámica. Ahora, en el 2019, estudiamos la compatibilidad. bueno, no queremos prejuzgarlo. entre los principios de la neutralidad de la red y el, eh, nuevas tecnologías como el 5G, eh, como lo que se llama la Cuarta Revolución Industrial, que en realidad es la quinta. y también el Internet de las Cosas. Uno de los resultados que hemos logrado este año es un mapa de el cero rating. Si, se, si van a la página cero-rating.org verán donde hay oficinas eh, subvencionadas y en networkneutrality.info verán los resultados de nuestro trabajo anterior. En los tres primeros años Luca trabajó con Primavera y hicimos este... Uh, prodigioso resultado de cuatro libros durante los primeros años, algo extraordinario, con prólogos de gente como Ben Surf, Marie saca Tim Wu, eh, Louis poussin eh, que aportaron eh, a estos libros, no estaba Tim berners Lee, pero sí estaba Louis poussin y Vint y otros. Es decir, que hemos eh, producido bastantes textos y quiero dar las gracias a los que nos han ayudado incluyendo naturalmente eh, bueno, eh, a Christopher que nos mencionó nos, nos reconocemos el uno al otro él eh, me da las gracias a mí y yo le doy las gracias a él también quiero reconocer lo que creo que es el elefante en la sala se ha hablado antes del capitalismo que vigila y yo creo que hay una falta de eh, compromiso por parte del sector, del de, eh, empresariado. Nos dirán, bueno, es la culpa de ustedes. Ustedes son la coalición dinámica sobre neutralidad de la red. Les van, van ustedes a molestar a las empresas de telecomunicaciones porque quieren regular lo que ellos hacen. Pero, en fin, una de las cosas que quiero decir también de cara a los ODS, que ya se ha dicho varias veces, es trabajar a través de las coaliciones dinámicas todo lo que se pueda. Es decir, no solamente juntarnos en estas asambleas al final del IGF, sino trabajar junto porque, por ejemplo, el, la coalición de los jóvenes eh, está muy interesada en la neutralidad de la red. Hay 12 de nosotros que trabajaban en el sector. Eh, antes éramos 12, ahora, pero hay millones de personas que se ocupan de estas cosas. Las cuestiones, por ejemplo, de desinformación, bueno, en realidad no tenemos que ocuparnos nosotros de ello porque ya hay otras coaliciones que se están ocupando de ellos. Luego están los derechos humanos, los derechos fundamentales, las cuestiones de género, eh, también eh, la privación por diseño y otras muchas cosas. Cuanto más trabajo transversal haya, más podremos afectar y más podremos recordar que vamos hacia un Internet inclusivo que nos sirva. Y también eh, eh, quiero dar las gracias al profesor Singales eh, por la interacción eh, que hemos tenido entre el, las coaliciones sobre responsabilidad de plataformas, redes comunitarias y neutralidad de la red. Y queremos hacer más en el futuro. Es decir, vamos a hacer algo que realmente sea dinámico en el futuro, nunca mejor dicho. Muchas gracias, Christopher. Te... Perdonamos que te hayas pasado del tiempo, eras la última eh, coalición. Nos quedan dos minutos, quizá nos podamos pasar un poco. ¿Hay eh, pre alguna pregunta de los participantes remotos o de la, del público? Una, después de que Chris ha, ha hecho un llamamiento a ellos. Sí, adelante. No sé si tiene micrófono. Hay muchas madres del Internet también, por cierto, no solo padres. Puede, puede acercarse a la mesa. Sí, muchas gracias. Soy Jennifer Buset y mi pregunta es para Mira, en primer lugar, enhorabuena por el lanzamiento de su nueva coalición dinámica que tiene un año de antigüedad oficialmente ahora, eh, un día, perdón, de antigüedad. Es una cuestión muy amplia que no tiene una respuesta fácil, pero es fácil de plantear. ¿Cómo comentaría usted la regulación estatal cuando sabemos que los medios de comunicación no siempre están en buena compañía cuando hablamos de gobiernos? Bueno, es una buena pregunta, muchas gracias. Los periodistas y los medios de comunicación no les suele gustar la regulación. Hemos hablado de regulación por las limitaciones del espectro. Y tiene que haber alguien que asigne las frecuencias. En el pasado se prefería la autorregulación. Y en general, cuando hablamos de libertad de expresión, sería lo mejor que el sector se regulase a sí mismo. Y había la gran esperanza de que esto se hiciese también así con las plataformas y con otros espacios de expresión en línea. Desafortunadamente... Algunos de los intentos de establecer códigos de buenas prácticas y mecanismos de autorregulación no están funcionando. No quiero decir que haya que abandonarlos, que no haya que tratar de influir en las plataformas para ver cuáles tienen que ser esos valores para todos, pero parece que hace falta que los estados empiecen a regular menos el contenido y más el mercado probablemente. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención sobre esto? Porque estamos ahora exactamente en el punto final de nuestra sesión. 18.30 es cuando termina oficialmente la sesión. No es que quiera ya cerrar, pero si no hay preguntas sobre las intervenciones, sí, sí que hay. Gracias. Quería felicitar a Michael y a Tatiana por esta sesión, como dijo Chris, muchas gracias por esperar aquí y escuchar todos los hechos. Ya sabemos que estamos aquí entre ustedes y la cena que está ahí fuera. Es una cuestión retórica. Hemos oído muchas historias fantásticas sobre logros de estos de estas coaliciones dinámicas. Entonces, hay vehículos que utilicen las coaliciones para poder reforzar esos ODS dentro o fuera de Naciones Unidas. Muchas gracias. Sí, y tenemos también una pregunta aquí. Sí, si me lo permiten. Muy brevemente. Nigel Aixon, de ICANN. En cuanto a la regulación, quiero decir lo siguiente. Hay algunos, yo llevo ya 20, 25 años o 30 años en este negocio, muchos intentan no tener regulación, pero lo que quiero preguntar al panel, y esto lo ha dicho ya Chris en su intervención, la neutralidad de la red, este enfoque, fue positivo, fue positivo porque hubo regulación para abrir Internet. Algunas de esas regulaciones se consideran negativas. ¿Acaso no deberíamos estar buscando una regulación positiva holística que incluya la, eh, el carácter abierto y la singularidad de la red y al mismo tiempo fomentar la competencia? Gracias. Sí, muy buena pregunta. Una pregunta que yo noté a las eh, 18.32, no queda mucho tiempo, si sí, es cierto. Los que llevan mucho tiempo en este área son muy conscientes de los precedentes históricos de lo que estamos intentando hacer. Una de las cosas en cuanto a los resultados de esa neutralidad de la red, es que son unas regulaciones muy, eh, muy ligeras. Y se les dice a las empresas de telecomunicaciones, no seáis maliciosos, no hagáis nada que es realmente dañino. Esto es todo lo que se puede hacer en cuanto de regulación de neutralidad de la red debido al gran desequilibrio de, que existe en cuanto a, la, a, la, a los esfuerzos de transparencia. Creo que es un gran problema y ahora se ve como algo que se puede regular con un toque muy ligero. Bueno, entonces vengan mañana a la reunión de las 9.30. Allí oirán más cosas. Entonces, probablemente tratarán algunos de los temas que tenemos en las plataformas. Solo voy a decir una cosa que ya he mencionado en cuanto a responsabilidad de las plataformas. La ley electoral es tan inadecuada en tantos países, desde el Parlamento Europeo y la Commonwealth, Asia-Pacífico, África, Caribe. Entonces, es es consternante el, el hábit, el, la regulación que hay en este ámbito y esto es algo que nuestros legisladores deberían que centrarse muchísimo porque eso es su trabajo. Si las elecciones van mal es como es, es lo que tienen que abordar ellos. Entonces, si luego hay otro problema, con frecuencia hablamos en el IGF de la falta de capacidades eh, técnicas. Ahí los políticos deberían entender lo que está ocurriendo. ¿Les interesa? Pero las leyes en cuanto a la desinformación online, las leyes que se hacen, se hacen después de las elecciones y las hacen los eh, ganadores. Entonces, quizás están un poco sesgados. Pero bueno, mañana a las nueve y media más en el taller. Gracias. Y si no hay ninguna otra intervención, sí, Mita, puedes tomar la palabra y luego mira, vale, dos más y luego tenemos que realmente cerrar la sesión. Gracias. Una pregunta, más bien es un llamamiento a la acción. Yo creía que otro se iba a abordar aquí otro ODS. el número 13 acción climática no se ha abordado pero yo creo que es uno muy importante y todas las coaliciones dinámicas deberían cooperar en este ámbito tenemos una crisis eh, climática. Entonces, es muy importante que actuemos. En la, en la acción climática es muy importante. Hemos eh, tratado esto en nuestro artículo 4 y nos gustaría que cualquiera pudiera colaborar con nosotros en el próximo IGF para aportarlo no al, a una reunión, sino a la sesión principal. Así que, si desean hablar conmigo o con cualquiera de nuestros miembros de la coalición, estaríamos encantados de Discutir esto con ustedes de cara al año que viene o para el siguiente IGF nacional, porque es muy importante. Los jóvenes son muy dinámicos en este sentido, los jóvenes, y esta es una de las cosas que quieren ver en la comunidad IGF, quieren que abordemos estos temas y desafortunadamente no hablamos lo suficiente al respecto. No podemos discutir de manera. Eh, li, desde luego, no podemos hablar del acceso sin hablar de sostenibilidad. Sí, esto es muy parecido a lo que quería decir. Si no abordamos todos estos temas, especialmente cómo vamos a elegir a los eh, representantes en las elecciones y cómo toman ellos sus decisiones, nunca podremos uh, alcanzar los objetivos de la Agenda dos, eh, 2030 y, desde luego, tampoco el cambio climático. Las coaliciones. Eh, dinámicas y estas estructuras del IGF son esenciales para abordar eh, algunos de estos ODS. Bien, gracias. Y tengo que decir que hemos hecho algo, hemos hecho posible algo imposible. 14 oradores, se han oído todas las voces, pero bueno, se ha sugerido que vamos a terminar. Bueno, ya nos estamos pasando del tiempo. Entonces, ¿por qué no tuitean? porque con ello podrían tener alcance a un mayor público. Depende de ustedes, claro, pero si quieren decir brevemente, a modo de resumen, cómo va a trabajar su, eh, coalición, eh, su eh, coalición dinámica y cómo va a actuar, tu, tu, eh, hagan un tuit. Y ahora, Michael. Para terminar, sí, ya lo ha dicho Chris antes, yo veo que estas coaliciones son realmente el vínculo que mantiene el IGF unido. Entonces, yo nos desafío a todos de cara al año siguiente y más allá a que cooperemos con una mayor cohesión, incluso más. Es una llamada positiva a la acción para tratar de hablar más estrechamente para invitarse mutuamente a las reuniones aún más que hasta ahora, porque sabemos que existen todas estas conexiones entre sus trabajos. Y ahora quiero darles las gracias a todos por estar aquí, por tomarse el tiempo. Ha sido realmente extraordinario. Muchas gracias también a nuestro público por estar aquí y escucharnos. Y también quiero brevemente dar las gracias a Yuta y a Marcus que han sido del grupo de coordinación de las coaliciones dinámicas. Y ellos, han los que, ellos son los que se aseguran de que todo vaya bien. Muchas gracias a los dos. Gracias a, Li, a Lina y Eleonora, que han, puesto, han dedicado tanto tiempo a asegurarse de que podemos operar así. Y, por supuesto, también gracias a nuestro personal de aquí sobre todo por habernos permitido pasarnos del tiempo. Y, como siempre, muchas gracias también a nuestros captioners, a los que hacen las transcripciones. Por favor, pueden escribir sus nombres para que les podamos dar las gracias, porque queremos que no sean una persona anónima. Muchas gracias. Gracias, Heidi. Gracias, Tatiana, también porque ha, eh, ha realizado un trabajo extraordinario. Y con eso te paso la palabra. No, también quiero darte las gracias a ti porque eres la última persona que queremos dar las gracias, pero también una persona importantísima. Muchísimas gracias, un gran aplauso y nos vemos el año que viene.